En la travesía fotográfica de hoy, haremos un viaje a Tolar Grande, un pueblo situado en la puna y rodeado por uno de los paisajes más impactantes de Sudamérica. Comencé el viaje en la ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre. Está ubicada en el Valle del Lerma, al pie de los Andes, y tiene una población de 600.000 habitantes. Para llegar a nuestro destino, es necesario tomar la Ruta 51, que es la que se dirige a San Antonio de los Cobres y luego cruza a Chile por el llamado Paso de Sico. El último pueblo en el Valle del Lerma es Campo Quijano y desde allí la 51 entra en la Quebrada del Toro, lugar que ya recorrimos en otras travesías fotográficas. Me acompañan Sebastián del Val, experimentado guía de turismo con amplios conocimientos de la puna, y Jasmine Rossi, fotógrafa y autora de varios libros. Luego de recorrer 166 kilómetros, llegamos a San Antonio de los Cobres. Allí cargamos combustible y después fuimos a buscar un lugar para almorzar. Apenas el vehículo se detiene, aparecen las vendedoras de artesanías. Luego continuamos nuestro camino, que a medida que ganaba altura comenzaban a aparecer vertientes con agua congelada. A estos manantiales se los conoce con el nombre de vegas. Son verdaderos oasis que congregan mucha fauna. Cerca observamos una tropa de guanacos. Una pareja de guayatas caminaba cerca del arroyo. Más adelante y cerca del punto más alto del camino llegamos a una apacheta. Las apachetas son montículos artificiales de piedra que se encuentran al costado de los caminos en los cuales se vislumbra a un nuevo horizonte. Están construidos en lugares considerados de importancia sagrada para las culturas locales. El viajero deja en ellas una piedra, a veces de color blanco que fue traída de otro lugar, hojas de coca, cigarrillos, huesos de animales y botellas de bebidas alcohólicas. Durante los periodos festivos se los decora, tal como vemos en esta oportunidad. A lo lejos apareció el volcán Quewar con 6.160 metros de altura. Más adelante esta casita y un pastor con sus cabras y ovejas. Pasamos por Santa Rosa de los Pastos Grandes y continuamos nuestro viaje.
Nos cruzamos con una tropa de vicuñas, que es otro de los camélidos autóctonos sudamericanos. Más adelante, llegamos al pueblo de Positos, ubicado a orillas del salar del mismo nombre. A partir de allí, tomamos la ruta 27, que es la que nos llevaría hacia nuestro destino, Tolar Grande. El camino cruza diametralmente el salar. Luego del cruce del salar de Positos, la ruta se interna en una zona conocida como Los Colorados. Aquí hay que bajarse del vehículo y caminar. Es un lugar donde uno no para de tomar fotografías. Sorprenden las fantásticas formaciones, la ausencia total de vegetación y la intensidad del color rojo que se acentúa con las luces extremas del día, el amanecer y el atardecer. Estamos viajando hacia Tolar Grande, en una ecorregión característica de los Andes centrales que en Argentina llamamos Puna. Esta región se extiende hacia el norte del continente y en Bolivia y Perú se lo conoce como altiplano. Detenerse y caminar en estos suelos de un fuerte color rojo es una experiencia única. Son sedimentos del terciario, fuertemente impregnados con óxido de hierro en estado químico férrico, que le transmiten este color característico. Sobre el rojo asoman brillantes estos cristales de yeso. Mientras, Jasmine y Sebastián, desde arriba de un cerrito, se preparan para tomar unas fotografías.
continuamos avanzando y llegamos a este pequeño salar. Más adelante, nos encontramos con una tropa de vicuñas. Finalmente, luego de recorrer los 380 kilómetros que los separan de la ciudad de Salta, llegamos a Tolar Grande, un pueblo con un poco más de un centenar de habitantes que se está convirtiendo, por mérito propio y de sus paisajes, en un centro de atracción turística. Rodeado de un escenario majestuoso y desértico, a orillas del Salar de Arizaro, Tolar Grande se encuentra solitario y apartado de cualquier centro urbano. La población más cercana de cierta importancia es San Antonio de los Cobres, a casi 3 horas de marcha de auto. La vida allí es difícil. Se pueden registrar hasta 18 grados bajo cero, con nevadas en invierno y donde puede soplar el temido viento blanco. Sin embargo, a este pueblo ubicado en la zona más despoblada del país, que nació como una estación de tren del ramal C14 que conecta Salta con Chile, cada vez acuden más viajeros. Cuenta con varias posibilidades de alojamiento y entre ellas un hotel de muy buenas comodidades preparado para el turista exigente. Desde allí, Sebastián nos llevó a ver el atardecer en los alrededores del pueblo. En medio del paisaje desértico estaba esta tola solitaria. Nos detuvimos para hacer un café y esperar la puesta del sol. Elegimos un cerrito de poca altura, desde el cual esperar la hora mágica. Nombre que los fotógrafos le damos a ese momento justo anterior a que el sol se pierda en el horizonte.
Mientras el sol nos daba los últimos minutos de luz, desde el lado opuesto asomaba la luna llena desde atrás del cerro Macón. Estoy en Tolar Grande y me acompañan Jasmine Rossi y Sebastián del Val. Jasmine es fotógrafa, nacida en Suiza, pero le tocó vivir en varios países europeos. También residió por algunos años en Argentina. Tiene estudios en política y economía, pero su pasión es la fotografía, viajar y conocer lugares. Tiene varios libros publicados y ahora se encuentra recorriendo la puna en busca de cumplir con un nuevo proyecto. Vine acá a sacar fotos de desiertos de altura porque estoy haciendo todo un proyecto sobre desiertos y también salares. Todos mis trabajos tienen que ver con la ecología y como está cambiando mucho el clima, hice un trabajo grande sobre los hielos y ahora es la época de los desiertos. Y ya vine una vez con vos, Ocean, y me encantó. Y hay tanto para fotografiar que nada más en este lugar, que son los Colorados, me quedaría una semana, porque nunca sé qué lugar elegir para esperar el amanecer y el atardecer. Así que bueno, hay que elegir un lugar y hacerlo, pero me quedaría mucho más tiempo y por ahí voy a volver. Sebastián es nacido en Salta y es guía de turismo. Hace unos 15 años atrás ingresó al Club de Amigos de la Montaña y ese fue su primer contacto con la puna, con sus montañas y volcanes. Tiene estudios en geología que no completó, pero ese paso por la universidad le permitió trabajar con empresas de minería y continuar con su contacto con la puna. Más tarde, inició su actividad como guía de turismo. Simultáneamente, la fotografía comenzó a formar parte de su vida y los viajes le permitieron lograr maravillosas imágenes de esta región. Y bueno, yo vine acá en el 2007 por primera vez buscando uranio con una compañía canadiense a ver qué reservorios había y bueno, tuve la suerte después de unos años de seguir viniendo al lugar, pero ya desde otro punto de vista, más de la parte turística que para mí es mucho mejor. Ahora vengo al lugar, pero de una manera mucho más linda, que estoy entrando a la gente. A observar nomás. Claro. Y bueno, nada, cada vez que vine hay una luz diversa, una luz diferente que te permite fotografiar. Cada hora del día es distinto, ¿no? No, acá es yo me arriesgaría a decir que es el paraíso del fotógrafo, porque realmente la cantidad de cosas para hacer aquí es infinita. Muy cerca de Tolar Grande se encuentran uno de los atractivos más buscados por los visitantes. Se trata de los llamados ojos de mar, que son pequeñas lagunas dentro de un salar. Según la hora del día en que se las visite, el color cambia.
ahora, durante la mañana, tienen un color entre azul y turquesa. La leyenda popular les atribuye una conexión con el Océano Pacífico y de allí su nombre. Pero en realidad son lagunas con altas concentraciones de minerales que esconden un secreto guardado hasta hace unos años. Lo asombroso es que sumergida en estas aguas turquesas existe una forma de vida sumamente primitiva. El descubrimiento ocurrió en el año 2009 y fue protagonizado por la doctora María Eugenia Farías y un grupo de investigación. Se trata de microbios capaces de sobrevivir en condiciones extremas muy diferentes a los que lo hacen la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Aquí, con una atmósfera diáfana y más delgada por la altura, la radiación ultravioleta es muy alta, las temperaturas son muy bajas y la concentración de minerales en las aguas está en niveles altísimos. Tal como dice este cartel, la forma de vida que aquí se encuentra lleva el nombre de estromatolitos. Son asociaciones de microorganismos que sobreviven de la misma manera que lo hicieron hace 3.500 millones de años, en momentos en que se estaba originando la vida en nuestro planeta. Al llegar, se previene al visitante de evitar cualquier tipo de contaminación. Con solo pisar estas aguas, podemos estar agregando a ellas alguna sustancia que rompa con el frágil equilibrio de vida que en ellas existe. Visitar los ojos de mar al atardecer es un espectáculo diferente y es quizás el mejor momento del día para fotografiarlos. A la distancia, en el límite con Chile, asoma el volcán Yuyayaco. Allí, en esas cumbres heladas, fueron encontrados los cuerpos de tres niños incaicos, excepcionalmente conservados por 500 años. Son conocidos como los niños del Yuyayaco y actualmente están alojados junto a un importante ajuar en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. Terminaba así otro día en Tolar Grande, presenciando los últimos rayos del sol sobre las laderas del Cerro Macón. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia.